Hey, ¿qué tal, chavales? Espero que estén muy bien, así que bienvenidos a un nuevo vídeo de duplicar coches totalmente solo. Así que esto es después de los parcheos, por eso viene el título de After Patch, después de los parcheos, que nos quitaron pues muchas cosas. Por ejemplo, lo más importante, el todo gratis. Así que, bueno, empezamos con el truco. ¿Y qué necesitamos? LGRH8 en el centro de operaciones, que ya lo tengo ahí como estáis viendo. Y luego necesitamos tener el garaje lleno del garaje del taller, ¿vale? Se llama así, tiene que estar lleno. Y aquí, centro de operaciones con plaza de aparcamiento. Estamos en la sesión por invitación. Como estáis viendo, lo estoy haciendo mientras, pues aquí veis que es el último DLC, la última actualización y todo está ahí. Y aquí, pues necesitamos, como os comenté al principio, el garaje del taller tiene que estar lleno. Son los principales requisitos. Ya creo que es suficiente. Y ahora lo que tenemos que hacer, chicos, es irnos a una tienda, por ejemplo, Vinco, ¿vale? La que tenemos aquí, y tenemos que comprar un traje de buzo para hacer este truco. Botón derecha en indumentarias, vamos para arriba, trajes de buzo y compramos cualquier traje. Si ya lo tenéis, pues lo podéis guardar otra vez, como lo hago yo. Lo estoy guardando aquí encima de ese traje donde pone buzo. Vale, chicos, esto es muy fácil de hacer, os voy a enseñar dos tips para que os salga a la primera, que hay gente que siempre le falla y siempre le sale diferente, así que os enseñaré dos tips muy fáciles para que os salga a la primera. Así que una vez estamos aquí en el muelle para buguear nuestro personaje, para volver a duplicar, vale, chicos, no hace falta volver a buguear el personaje, simplemente se hace una vez. Y aquí preparamos otro conjunto que no sea el de buzo, por ejemplo yo tengo este que pone marrón, salto al agua, le doy X, vale. Ahí está, me sale marcado marrón y a la vez estoy con el traje de buzo. Esto se hace solo una vez, no hay que hacerlo de nuevo. Igual si cierras el juego y vuelves a entrar, lo puedes volver a hacer, ¿vale? Si no has cambiado de conjunto, lo puedes volver a hacer sin tener que volver a hacer esta parte. Y ya una vez tenemos eso, pues vamos al centro de operaciones y sacamos el coche que vamos a duplicar. Chicos, abajo tenéis Telegram, Discord, Instagram, tenéis todo lo mío ahí. Podéis agregar a gente y os podéis ayudar. Esto lo podéis hacer en una sesión pública, ¿vale? Totalmente solos. Solo tenéis que encontrar a alguien que tenga el mismo taller que vosotros, o sesión por invitación y que un amigo se meta a la sesión, ¿vale? Solo tiene que hacer eso. El amigo no tiene que hacer nada más. Este coche no sé qué le pasa, que lo acabo de sacar, se ha puesto así. Pero bueno, nos vamos al garaje del taller. Fijaros, nos tienen que salir dos opciones. En la sesión pública igual te saldrá esto si hay otra persona que tiene el mismo taller que tú, ¿vale? Te sale entrar a tu taller o entrar al taller de otra persona. Acordaros, tenemos que conseguir darle a botón options y X cuando tiremos una bomba, una granada al lado del garaje. Así que vamos a buscar alguna granada, la tenemos que tirar enfrente del garaje, acercarnos un montón para que nos salgan las dos opciones. Acordaros que nos salgan las dos opciones y le damos a botón options y X, ¿vale? Así que fijaros, voy a seleccionar la granada. ¿Vale? Suscríbete si aún no lo has hecho. Tiramos la granada ahí. Me acerco. Me salen las dos opciones, botón options y X. Me quedo aquí. El vehículo explota y ya está. Solo hay que hacer esto para duplicar totalmente solo. Puedes duplicar un Easy que te dará 1.800.000, 700.000 más o menos, ¿vale? 1.700.000. O duplicar una Dead Bike que te dará 1.500.000, que también le viene muy bien. Así que fijaros, voy a llamar al mecánico para que me traiga el vehículo que quiera duplicar. En mi caso, como siempre, os recomiendo la de Adbike, acordaros. Mira, voy a pedir la que está en el taller de arena. ¿Vale, chicos? Acordaros, he pedido la del taller de arena, porque luego al duplicar voy a tener una moto en el centro de operaciones y otra, que es la original, en el taller de arena. O sea, que la misma no se pierde. Y podéis duplicar cualquier vehículo. Y aquí acordaros, antes de montarnos tendremos que darle al botón menú de interacción justo al montarnos, ¿vale? Ahí, justo al montarnos, menú de interacción. Para que nos salga bien, porque si no luego empieza a parpadear la pantalla y no nos mete al centro de operaciones. Y aquí nos tenemos que chocar con el centro de operaciones varias veces, ¿vale? Os va a parecer una tontería, pero hay que hacerlo. Y ya está, y nos meterá adentro. Simplemente quitamos el menú de interacción con círculo y no tocamos nada más hasta que nos meta adentro. Y ya está, una vez hecho eso ya, nos queda la última parte, que es tirar las bombonas y salir con la moto y ya está duplicado, ¿vale? Vale, fijaros, chicos, ya nos queda poco para llegar a los 50.000 suscriptores, así que por favor, suscríbete, a ver si llegamos y haremos un sorteo para todos, ¿vale? Si llegamos, si no llegamos, pues algún día llegaremos.
Y bueno, ya una vez hecho eso, como estáis viendo, tenemos que tirar bombonas alrededor de la moto, que en mi caso voy a duplicar esta moto, que me dará casi 1.500.000, y es muy fácil hacerlo con esta moto, porque nos da casi igual, ¿vale? 1.500.000 que 1.800.000, ¿vale? Yo prefiero la moto porque sea la primera. Y como sabemos que lo hemos hecho bien, le damos a triángulo y nos teletransporta la moto, ¿vale? Por ejemplo, fijaros, he movido esa bombona y al darle a triángulo el personaje empieza a caminar hacia la moto. Significa que está mal hecho. Hay que poner alguna bombona y más para que al darle a triángulo nos teletransporte. Al darle a triángulo, pues el personaje directamente se va a la moto. Y ahora ya sé que lo va a hacer, así que me pongo aquí, giro la pantalla, X y triángulo. Y nada más, ¿vale? Yo estaba seguro que si lo doy a triángulo me llevará la moto, está bien. Y ya una vez hecho esto ya, podemos volvemos a guardarlo en el centro de operaciones para que se guarde. Ahora sí que le podemos dar a botón derecha para guardar, porque la moto ya está duplicada. Y ya luego lo podemos vender si queremos o guardarlo en cualquier otro garaje. Son matrículas limpias, que hay gente que siempre me pregunta, así que os lo digo. Matrículas limpias. No quiere decir... matrículas limpias, esto lo cancelamos, os sale, le dais el círculo y ya está, ¿vale? No quiere decir que podéis vender 20 coches al día, ¿vale? Matrículas limpias, podéis vender 3 o 4 como mucho al día. Yo siempre vendo 3, el día siguiente 2, el día siguiente pues 2 otra vez, luego 3, luego 1, ¿vale? Más o menos es lo que hago. Fijaros, en el taller de arena aún voy a tener la moto, que es la Jet Bike, la otra, ¿vale? Ahí está. Y esta es la que se ha transformado. Esta es la que era un Elite Rh8. Y ahora es una Jet Bike más. Así que... fijaros que esto es de nuevo DLC. Me refiero, os quería enseñar que esto lo estoy haciendo hoy. Que estamos a 17 de diciembre. Vale, estamos a viernes. Y ya está. Voy a vender la moto para que veáis lo que me da. Me da casi 1.454.000. O sea que está súper bien y es muy fácil hacerlo con esta moto. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda que tengáis, abajo tenéis la caja de comentarios, me preguntáis cualquier cosa. Mi Instagram también, os podéis poner en contacto conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.